Gente, Otonari no Tenchi, capítulo número 7. A ver cómo continúa esto hoy. Ya saben, suscríbanse al canal, me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para que jamás se pierdan los videos. Y si son nuevos por aquí, como siempre les dejo una tarjetita con una playlist a la cual haciéndole clic, los llevará directamente a ver todas mis reacciones de Otonari no Tenchi-sama. A ver cómo continúa el día de hoy este precioso anime. Ok, ¿le llevo ropa para? ¿Ayudar en qué? Ah, ok. Ah, se va a quedar en su casa un tiempo porque se peleó con su papá. Ah, comienzan vacaciones de primavera. Una promesa con el ángel, capítulo número 7. A promise with the angel. Ah, le avisó a ella. En el nido de amor. Es que es lo que es, o sea, las cosas como son. A la verga. El nido del amor. Qué cortés. Cortés el ángel. Yo creo que cuando él prueba la comida de Mahiru. También se va a quedar como de qué pedo con esto. Y va a entender por qué Amane se siente muy feliz desde que le cocina. La neta. La neta, las cosas como son. Sí, es que sí le gusta. Pero... La neta. La chica de este güey. Obviamente Mahiro va a decir que sí. Es más, ya está ahí. No perdí el tiempo. No mames, te invito sola. Demasiado empalagosos. Tortilla con arroz, ok. Cualquier cosa que cocines, no hay pedo. Todas son got. No entendí. Ah, la de su casa, ¿no? Ja,
Y en la escuela parece muy aburrida. Esa morrita es muy cariñosa. Lo engatusarías. Los andan jodiendo. Es que pues la neta sí parecen pareja. O que se gustan entre sí. A ver. Okay. Ok, ya se fue Itsuki de su casa, listo. Ah, se fue con Chitose. Es que vean esa carita. Que te miren así, no mames. Es que sí, es muy tierno eso. Ah, la foto de ayer. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Mensaje de... ¿Qué habrá sido? No nos pueden dejar con la duda. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Será su hermana? ¿Su mamá? ¿Algún familiar? Debe ser algún familiar, su mamá tal vez. Okay, what? 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 ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Maldición! ¿Quién era? A ver, ¿quién era? Su mamá biológica. Su madre biológica. No.
Quédate conmigo. Agarrándole su manita. Güey, no mames. Agarrándole su manita. Es que en esos momentos, pues ella necesita apoyo. Necesita apoyo. A ver, nos va a contar. Aquí se viene trasfondo. Por fin se viene trasfondo de Mahiru. Mis padres no se casaron por amor. Ok. Ok. Porque son ricos, además. ¿Nunca quisieron tener hijos? Pero una noche cometieron un error. Se rompió el condón, maldición. Ok. Qué pasados de verga. Y se supone que son ricos, ¿no? Son ricos y no mamen. Ah, es que sí le daban dinero, pero la dejaban sola. Realmente sus padres no querían hacerse cargo. Nunca le prestaron la atención, nunca le reconocieron nada, qué feo. Qué feo, qué feo. ¿Qué clase de padres son esos? Qué mierda. Para independizarse, ¿no? Oh, qué feo. Fue el día que la encontró y le dio el paraguas. Por eso estaba así. Y es como que ella carga con todo el peso, en silencio, solita. Pero pues ahora ya tiene el apoyo de Amane, que es algo bueno. Esa fue la promesa, ¿no? Ya le gustó. Sonrojada.
pero a nadie le importa su verdadero yo. Sí, pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. Lo dijo. A mí me gustas mucho, dijo. Y sigo queriendo protegerte. Eres mucho más amable de lo que crees. A ver, un favor. Es algo que solo tú puedes hacer, Amane. Güey, ya nada más falta el pinche beso. Ya nada más falta el pinche beso, loco. Ya bésense, por el amor de Dios. No, pendejo, contigo. Que les toque juntos, ¿se imaginan? Yo digo que eso va a pasar, les va a tocar juntos. Ok. Ok. Ya está esa madre, no mamen. Porque debe estar toda rojita. Ah, huevísimo que sí. Pero ahora ya me gusta.
Miniatura, esa va a ser la miniatura. Esa va a ser la miniatura. Ok. Me alegro de haber venido contigo. Ok. Aquí se nos acabó el capítulo, gente. Capítulo precioso, como siempre. Exploramos un poquito más acerca del pasado de Mahiru, que es lo que ya queríamos saber. Y si les gustó mi reacción, dejen su like, comenten y nos vemos en el próximo video.